Hola, muy buenas a todos, aquí Raulito de nuevo y continuamos con BioShock Infinite. Nos habíamos quedado justito aquí, que nos habían disparado aquí los maricas estos. A ver, voy a explorar primero todo lo que haya por aquí. Ya me voy a gastar el dinero en algo. La carabina la acabaré utilizando, creo, un poquito más adelante. Me la voy a mejorar. Me voy a mejorar... Bueno, mejor el lanzacohetes sé que lo acabaré utilizando. Y esto no. Tampoco es que pueda tocar mucha cosa más. El lanzacohetes otra vez. Sí. ¿Necesitas dinero? Sí. Toma esto. Genial. Vale. Vamos a explorar todo esto. Vale. Muy bien, ya para dónde hay que ir. Para allá. ¿Para allá? Me caché en la mar. ¡Callaba eso, hijos de puta! Joder. ¡Cómo lo tiene más que un látigo! ¡Hostia, hostia, hostia! Sí, dame, que no vea. ¡Hostia, hostia! Que nos están liando, eh. La revolución es inminente. Sal de aquí, sal de aquí. Uf. Ay, madre mía. Aquí tienes. Mira, le da electricidad. Ah, que sigue vivo la mierda esa. Mira. Vale, uf. Guau, Dios. ¿En serio? ¡Muérete! ¡Sales! ¡Cógela! ¡Una la vida! Ya te voy a cambiarme de... utilizar este. ¡Guau! Tengo una vida chunguísima. A ver si... A ver si veo algo por aquí, vamos. Vale, ya tengo la vida a tope. Menos mal, hombre, menos mal. A ver si hay algo por aquí, munición. ¿Esto es el cañón? No quiero el cañón. No saldrás de esta parada. Ahora sí que no tengo munición, eh.
puedo coger la arma. ¡Ahora! Increíble, tío. Buah, tantos tiesos aquí esta gente, Todo lo que pueda rapiñar aquí, mejor. Tiene que haber alguien más, ¿no? Uf. Bueno. Vamos a explorar todo lo que se pueda. Ah, aquí había más cañón de estos. A ver. ¿Puedo coger munición? Ah, bueno, es el otro, claro. Pero es... Bueno, sí, me lo voy a llevar porque tiene más munición. Vale. ¿Un Lai ese? Bueno, ese, digo, si hay más de uno. Gracias. Por fin. Por fin. Madre de Dios, chaval. Increíble. Nos han tenido aquí una buena emboscada guapa, Vamos a ver. ¿Quieres guardarte esto? Sí. Eso servirá. Vale. Mira los cuervos que he dejado yo aquí de trampas. Me ha parecido ver... Ah, vale, allá al fondo. Digo, que hayan como unos despachos. A ver. ¡Oh! Vamos a escuchar. Enredaba mi átomo cuántico con ondas de luz, lo que permitía realizar una medición segura. ¿Te resulta familiar, hermano? Es porque estabas midiendo el mismo átomo de un mundo vecino. Usamos el universo como un telégrafo. Encender y apagar el campo se convertía en puntos y rayas. Terriblemente lento, pero así tú y yo podíamos susurrar a través de la pared. Vale. Y a ver aquí. Munición. Nada por aquí. Sales. A tope todo. Y aquí dentro nada. Ah, no, mira. Guay. Toma, lleva tú esto. Sí, ¿no? Mejor. ¡Hostia, qué bueno! Una moneda que traspasa puertas. Hostia. Vamos allá. ¿Puedes abrir esto, Elizabeth? O aquí. Puedo otra emboscada guapa, a ver. Todo tuyo. Ve a casa de Comstock. Ábrelo. Ahí. Ahí. Míralos. ¡Oh! Un francotirador. Dios, vaya tiraco. ¿No hay francotiradores por aquí? Bueno, es igual, le voy a dar bien. ¿Dónde estás? ¡Ah, míralo! Bien. Perfecto. Esos torniquetes son de sentido único. ¿Pasamos por la librería antes de irnos? Sí, vamos a pasar por la librería. A ver qué hay por la librería. Pues
Te digo, me pareció. ¿Una garantía? ¿Quién tiene tiempo para ese papeleo? Vale, ábrela. Vas a poder abrirlo. Ya voy. No hay nada más. Vale, abre, abre. Hecho. Libro de los fundadores. Qué bueno. Otro equipo. Vale. Moneditas. Uy, eso me baja salud. Munición. Tatatón, tatatón. Vamos a escuchar esto. Hermano, lo que Comstock no comprendía es que nuestro invento es una ventana no a la profecía, sino a la probabilidad. Más su dinero significa que el campo Lutes podría convertirse en el desgarro Lutes. Una ventana entre mundos. Una ventana a través de la cual podríamos estar, al fin, juntos. Vale. Mira ahí abajo. Me cago en la puta. Ahí, aquí, bueno, aquí. ¿Quién anda por ahí? Fíjate, 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 los estoy dejando tiesos. Mira, 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 mira cómo caen. Mira, 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 qué guapo. Mira, 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 caen en todas las trampas. Otra, 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 otra. Qué guapo ha sido. Qué bueno. Vamos a escuchar. Hermano, lo que Comstock no comprendía es que nuestro invento es una ventana no a la profecía, sino a la probabilidad. Ahora, ahora. ¡Sally! Ese cabrón se coló mientras los Vox montaban el tiroteo y se llevó a mi chica. La tiene encerrada en el Salty Oyster, el armario escondido donde guarda todos sus tesoros. Solo hay que pulsar el botón bajo la caja registradora para abrirlo, pero... La caja registradora... Esto tampoco lo entiendo, tío. La caja registradora hay un botón, pero claro, ha dicho en no sé qué sitio. Nunca lo llegué a entender, no sé si se puede hacer eso o... Ni idea, ¿eh? Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios, de verdad. Me gustaría saberlo eso exactamente. Tampoco sé dónde está eso. ¡Hala, tú! ¡Vaya mierda! Espérate. ¡Yo, dámelo ya, dámelo ya! Perdón, dármelo, tío. Respira, respira. Vamos, Booker. Gancho de carga. Adelante. Claro. A todos. A ver si puedo subirme ahí arriba. Haz tú. Otra vez estoy hecho polvísimo. Hola, hola, hola. Uf, 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 uf. ¿Y por qué no me la das? Venga, va, dámela. ¡Uop! ¡Cógelo, buque! En el momento perfecto. ¡Te vamos a linchar! Ahí está. Por estar aquí, míralo. ¡Ejecutando! ¡Madre mía, del amor hermoso! ¿Puedo subir? ¿Sigue habiendo gente o qué? Ah, mira, mi querida Magnum. Ahí me la llevo. Se cierran al pasar. No podemos volver sobre nuestros pasos. Ya sé que no podemos volver. Guardando.
Vale. Eso no se puede utilizar. ¿Lo podrás abrir? Es una simple cerradura de dos ruedas. ¿Eh? Según mis libros, muchos necios guardan la combinación a 6 metros o menos. Ojalá encontremos a uno de esos necios. Podría ser esto. ¿Por qué te dio por forzar cerraduras y descifrar códigos? Si encierras a una persona en una jaula, tiende a interesarse por esos temas. Sí, supongo. Y no volverá 045. Bueno. Elizabeth. Elizabeth, es... Prométemelo. Yo lo detendré. No. Eso no lo puedes cumplir. Pero prométeme que, si se diera el caso, no dejarás que me lleve de vuelta. No llegaremos a eso. ¿De acuerdo? Bueno. El zombie dando por culo. Salir de la zona. Centro de Emporia. Vale, aquí sí que va a estar guapo. Vamos allá. De la casa de Comstock. Vamos a explorar todo lo posible del centro de Emporia. Todo lo posible. Hostias. Los Vox están haciendo esto pedazos. Ya ves, madre mía. Agárrate. Ahora. Joder. Aquí sales. No hay nada. Vale, ¿dónde está esto? Vale. ¿Qué os pasa? Vamos. Joder, me tengo que mejorar esto, ¿eh? Ahora, ¿para dónde puedo ir? Señuelo, qué bueno. Adelante. Vale. Mosquito. Ábrelo. Esto es mejor. Ahí. Wow. Dios. Me ha reventado la puñetera cabeza, chaval. Voy a cogerme el cañón, tanto nada. Por supuesto. ¿Cógelo? Vale, guay. No, vamos a... Al revés. No veo. ¡Ábrelo! ¡Voy! ¡Duque! ¡Cohetes! ¡Hola! ¡Mira el Handyman! ¡Bueno!
este viene por mí. ¿Dónde está? Míralo, está allí, está allí. Voy a por él. Hostia. Mira, me matará al final. No. Hostia, ¿por qué me das? Oh, qué bien, tío. Flipa. Sí, dámela. Rápido. Uf, ya está. Uf. Vale. Madre de Dios. Vale, pues lo voy a dejar ahí. A ver. Escopeta. Ah, mira tú qué bien. Esto lo quiero yo. Vale, pues lo voy a dejar justo aquí. En el siguiente episodio intentaré explorar todo lo que pueda. Y así que nada, si os está gustando, like y favoritos. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Hasta luego!